Novena de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Al iniciar cada día las oraciones de esta novena, encenderemos una vela y haremos la señal de la Santa Cruz, ofreciéndonos por medio de las llagas de Jesús al Eterno Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los pensamientos en este día sean actos de adoración a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagradas manos, con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de mis manos en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagrados pies, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado costado y la herida abierta de tu sacratísimo corazón, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada latido de mi corazón en este día sea un acto de amor por ti. Ahora pediremos las gracias que necesitamos por las intenciones de nuestra Madre María, especialmente la efusión del Espíritu Santo sobre toda la humanidad, para obtener la paz en nosotros y en el mundo entero, y por la salvación de todas aquellas almas que conocemos y que blasfeman en contra de Dios. Te invitamos a hacer una visita especial al Santísimo Sacramento, por las personas que lo olvidan, no le aman ni le ofenden, para obtener la gracia deseada si es la voluntad de Dios. Conviene comulgar alguno de estos días de esta novena. En este momento guardemos silencio para reconocer ante Dios nuestras culpas y pedirle perdón. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me concederás el perdón de mis culpas y me llevarás a la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo, ven, ven. Día primero, María la llena de gracia. La mayor grandeza del hombre es tener la vida de Dios, que es la gracia. La recibimos en el bautismo, y si la hemos perdido por el pecado, la recobramos en la confesión y la fortalecemos en la Eucaristía. La Virgen María estuvo llena de gracia desde el primer instante de su ser. Por eso el ángel la saludó, llena de gracia, más que todos los santos y todos los ángeles. Ahora todos juntos vamos a rezar.
Madre, tú que eres la llena de gracia, derrama en nosotros la gracia que más necesitan nuestras almas, para ser dignos de la mirada de Dios. Del diario de la llama del amor, dice la Santísima Virgen: toma esta llama llena de gracias que de mi corazón les doy a ustedes. Enciende con ella tu corazón y pásala a otros. Este será el milagro del fuego de amor que, convirtiéndose en un incendio con su fulgor, cegará a Satanás y salvaremos muchas almas. Para reflexionar, ¿cómo acrecentar la gracia recibida en el bautismo? ¿Cómo recuperar la gracia recibida en el bautismo? ¿Cuál es el don más grande que recibiste en el bautismo? Oraciones finales para todos los días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la consagración al Corazón Inmaculado de María. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en nuestro corazón el amor verdadero, para que así tengamos un deseo continuo de ti. Oh María, de corazón dulce y humilde, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Por medio de tu corazón inmaculado y materno, concédenos ser curados de toda enfermedad, espiritual y física. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal y podamos convertirnos por la llama de amor. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración a Jesús. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre, para alcanzar la misericordia para toda la humanidad. Así sea. Práctica del día. Si has sentido el dolor de tus pecados, arrepiéntete y pide perdón al Señor con todo tu corazón.